modernismo en la historia de la escultura fue marcado por las vanguardias artísticas a principios del siglo XX, por la introducción de nociones radicalmente diferentes sobre la construcción, uso del espacio vacío y el equilibrio entre el objeto y el espacio. No hubo ciertamente evolución, sino revolución paradigmática. Cuando comparamos la Piedad de Miguel Ángel con su volumen lleno y Cabeza y Cola de Alexander Calder con su volumen vacío, es claro que no hablamos de continuidad, sino de disrupción. Lo compacto ha cedido a la construcción de espacios en la escultura moderna. En esencia, el arte ha correspondido a la revolución científica de la física cuántica, que niega la existencia del vacío o la inexistencia del vacío entre seres y entidades orgánicas e inorgánicas, con una propuesta de equilibrio entre la llenura y el vacío, el exterior y el interior. El espacio público arquitectónico se ha convertido en el campo de batalla para confrontar una nueva sensibilidad estética a partir de un lenguaje compartido, mediante el cual los autores se diferencian más por sensibilidad que por estilo. Materia, forma y espacio son los recursos al alcance del nuevo escultor para comunicarse con una audiencia a veces filosóficamente existencial a los Sartre o otras veces social a los Heidegger. Esta ruptura fue necesaria para coadyuvar en la afirmación de una propuesta universal a partir de un reencuentro con la identidad cultural propia. Tal es el caso del movimiento escultórico gestado en el País Vasco español a partir de los 50, principalmente por creadores como Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola, Néstor Basterrechea y Eduardo Chillida. Todos fueron primero que todo investigadores de la cultura y los medios artísticos de expresión y luego nacionalistas vascos creando arte bajo un sistema autoritario. De hecho, se estima que la mayor contribución del País Vasco a la cultura en el siglo pasado fue mediante la escultura. El más conocido de todos sus creadores fuera de las fronteras de España es Chillida, pero no por su originalidad, ya que tomó prestado de muchos de sus maestros y colegas, sino por su sensibilidad. 9 de sus obras mayores, correspondientes a distintos periodos de su carrera, se exponen por primera vez en el Jardín de Esculturas del Rijksmuseum de Ámsterdam hasta septiembre. Eduardo Chillida fue portero de fútbol antes que artista. Hizo carrera en el equipo Real Sociedad de San Sebastián, en Guipúzcoa, hasta que una lesión lo obligó a alejarse del deporte. Fue entonces que se acercó al estudio de la arquitectura en la Universidad de Madrid, pero abandonó los estudios en 1947, en favor del arte, cuyo estudio y práctica profundizó en París al año siguiente. Regresó 2 años más tarde a Guipúzcoa, donde se casó y empezó su familia. Luego se estableció definitivamente cerca de Hernani, donde abrió su taller con el apoyo de un herrero local, cuya fragua empleó para sus creaciones antes de contar con su propia forja para la escultura en hierro. La obra expuesta en Ámsterdam refleja su proceso plástico a lo largo de 5 décadas, especialmente tras su reconocimiento público en la Bienal de Venecia de 1958. El éxito le acompañó tempranamente en su carrera, especialmente en el ámbito internacional, al adoptar una estrategia mercadológica bastante conocida, consistente en colocar obras de gran escala en espacios públicos de muchas ciudades y países, lo que llevó a otros escultores a caer en la redundancia y a atrofiar su creatividad, no parece haber hecho mella en Chillida. En su caso, cada obra en espacio público se transformó en una oportunidad para que realizara esculturas elegantes y poéticas. El creador vasco no está exento de influencias, y las referencias abundan en su obra más allá de lo que él bautizó homenajes, como en el caso de la obra de 1979 dedicada a Alexander Calder en exhibición, y otras dedicadas a artistas con los que se relacionó en la plástica, la literatura y la política. La obra de Chillida debe mucho a la escultura en hierro ibérica y en particular al escultor Julio González, cuyas creaciones en ese medio inspiraron a Pablo Picasso y a numerosos artistas. Como González, el escultor vasco usó el hierro no solo para construir formas masivas y sólidas, sino también obras vitales, ópticamente ingrávidas y de diseño lineal, las cuales tenían tanto que ver con el volumen vacío como con el componente material sólido. El hierro forjado, como evidencia la muestra histórica en el Rijksmuseum,
fue el medio dominante en la carrera de Chillida, mientras sus formas primarias fueron bloques, romboides conectados, arcos robustos y formas cúbicas abiertas. Como dibujante y escultor, tanto en el papel como en el hierro y el hormigón, estos fueron los elementos primordiales en su expresión, sumados conceptualmente a un lenguaje simple, casi minimalista, libre de toda confusión mental. Es cierto que Chillida conoció al filósofo alemán Martin Heidegger durante la Bienal de Venecia de 1968 e incluso ilustró al año siguiente su obra Arte y Espacio, pero a pesar de su interés por las ideas del pensador alemán sobre el ser y el tiempo, su obra no ganó con la relación Visos Existenciales ni tuvo un giro lingüístico. Su obra no busca respuestas espirituales o filosóficas, antes bien atiende problemas que encontraba como incipiente arquitecto y escultor perseverante. Chillida preguntaba, por ejemplo, ¿qué es lo que manda, el hueco o lo que lo delimita, lo que envuelve ese hueco? El arco es solo límite, perfil, lo que cuenta es el volumen que surge dentro, el espacio, lo vacío. Su uso de los planos, descansos o recovecos, escalones y formas curviadas y adinteladas han sido en parte inspirados por el arte decorativo vasco del siglo XVI, pero también por los espacios cerrados del juego tradicional de pelota vasca o frontón, que proliferan en toda la región y que surgió en el siglo XVIII. Esta última fuente es en la que abrevó también el escultor vasco Jorge Oteiza, con el que a menudo se le compara. Por otra parte, las formas y masas engranadas de muchas de sus esculturas en piedra están en deuda con la arquitectura inca de Cusco, de donde los españoles la tomaron durante la conquista. Chillida aprovecha cada préstamo para facilitar un diálogo lento y personal entre los componentes geométricos que contienen sus espacios. Es claro que hay diferencia entre la escultura y la arquitectura, ya que el espacio envuelve y rodea a la obra en la primera, mientras que la arquitectura encierra y acota el lugar en la segunda. Chillida, no obstante, fomentó la integración entre la escultura, que es volumen y masa, y la arquitectura, que es vacío, hueco. Chillida siempre hizo un dramático uso del entorno público, mezclando y contrastando sus creaciones con el paisaje, como evidencia la serie Peine en el Viento, número 15, del año 76, su más celebrada instalación, consistente de dos esculturas sobre peñascos confrontando las olas en la línea costera de San Sebastián, ciudad nativa de Chillida. La obra expuesta es fiel reflejo de la claridad con que el autor vasco enfrentaba su quehacer como escultor abstracto. Era consciente de sus límites, tal vez por su deuda intelectual a otros creadores, y cómodo en el marco de su identidad cultural, los cuales, sin embargo, continuó expandiendo más allá durante toda su carrera para sentir y conocer más. Por ello, siempre permitió que el público tocara sus obras y se integrara en medio de ellas para escuchar su musicalidad. No obstante, sus esculturas en general son muy personales, a pesar del lenguaje prestado, y su poder depende del efecto íntimo que produce sobre el cuerpo de su audiencia y entorno. Para el creador vasco, es el objeto escultural y el volumen dentro de este lo que sostiene el espacio, lo orienta y lo crea. Es el objeto individual y la vida dentro de este, no el entorno el que importa más. Esto no contradice para nada el que buscara crear un espacio alrededor de sus esculturas que les permitiera relacionarse con la audiencia y la naturaleza. El mejor ejemplo de esto fue su último proyecto público, un polémico y vasto cubo al cual se llega a través de un túnel de 80 metros en la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, Islas Canarias. El pretencioso proyecto ha sido ampliamente cuestionado por ecologistas y arqueólogos que ven el mismo como desubicado. En criterio de Chillida, el origen del proyecto, que tal vez nunca se complete, se basa en que los trabajadores de las canteras sacaron las piedras de la montaña sin darse cuenta que estaban llenándola con espacio. La forma rotunda, completa e independiente en que fue concebida y realizada su obra contra un sinnúmero de circunstancias adversas han convertido a Eduardo Chillida en un símbolo de la resurgencia de la cultura vasca, pero esto ha traído consigo un efecto colateral inesperado al ya fenecido creador. A pesar de ocupar un lugar indiscutible en la historia del arte de la segunda mitad del siglo XX,
ha tenido poca o ninguna influencia en su propia generación, así como en las siguientes, dentro y fuera del País Vasco. Les habló para Arts Criterion, Juan Carlos Flores Zúñiga.